este día el abuelo. ¡Oh, qué lindo! ¡What a nice smile! He's like, wow, dreams come true. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo ahí los dos? ¿Das besitos? ¡Oh, besitos para Sally! ¡Yay! ¡Toguchi! ¡Qué bonito! Hola a todos, entonces... Hola a todos, Ya lo aprendí mal desde un principio. Hay que corregir eso. Entonces, es el día antes de nuestra celebración navideña en familia. Sí. Así que, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos hoy? El tema es que el video va a salir, vamos a tratar de que salga para Navidades. Sí. Para que ustedes lo vean en las Navidades, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué vamos a cocinar hoy? Bueno, hoy va a ser la preparación para que mañana no sea un día tan agitado en la cocina. Una vez que llega la visita es difícil cocinar y filmar y entretener. Sí. Así que hoy nos vamos a enfocar en la carne. ¿No? Preparar la carne. Vamos a preparar la carne. Y la salsa. Vamos a hacer unos lomos de cerdo rellenos con ciruela y ahí voy a acompañar una salsa de ciruelas también. ¿Qué? Yo compré dos lomitos para que ustedes vean. Estos dos salieron $20, $10 cada uno. El cerdo es relativamente accesible acá, tiene buen precio. ¿Qué? Este es un producto que viene de los Estados Unidos. Okay. Así que vamos a empezar a cocinar esto y lo que vamos a hacer es lo vamos a dejar esta noche ya todo preparado, enrolladito con todos los condimentos, macerando en la heladera. Y mañana lo vamos a terminar de hacer la cocción en el horno. Como saben ustedes, cuando llega Sebastián y se arma toda la reunión familiar, después es muy difícil poder dedicarse y prestarle la atención que requiere el tema de cocinar eso. Entonces vamos a hacer lo más posible hoy y mañana lo que hacemos es darle la terminación. Sí. ¿No? Antes de manos a la obra, vamos a tomar un traguito. Ya. Okay. Esto hace falta para la receta, por eso estamos abriendo la botella. Sí, señor, hace falta. Ya. Pero igualmente, aunque no hiciera falta, un vasito nos tomamos. Okay. Así que es un fin del mundo, Patagonia, Malbec del 2018. Sí. Vamos a ver de qué se trata. De la provincia de Neuquén. ¿Esto lo compraron ustedes allá? No, creo que acá en Canadá. Ah, bueno, se consiguió en Canadá, o sea que se ve que llega. No tengo mi abridor habitual, no sé a dónde fue a parar, así que vamos a tratar de sacarlo así. A ver de qué se trata. Entonces, salud. Gente, salud a ustedes también. No está malo. Vamos a abrir esto. Vamos abriendo. ¿Okay? Esto es el lomo, el solomillo que le llaman. Lo primero que hay que sacarle es todo esto. Yo les voy a mostrar. ¿Ve todo esto? Esto que es como una tela. Entonces es lo que yo le he estado sacando. Porque eso no es bueno para comerlo. Es como duro. Después lo tenemos que abrir así, estilo como mariposa. Con estos, como que son chiquitos, la mejor forma de hacerlo es así. Le va a hacer un corte por el centro sin llegar abajo. Sin cortar toda la carne, digamos, hasta el final, ¿no? Y después que tiene ese corte ahí, le va a hacer otro corte así. Y le puede hacer un pequeño tercero aquí. Así lo va abriendo. Y lo mismo de este lado. Eso sí, necesita un cuchillo que tenga muy buen filo para hacer esto. No se ponga a hacer esto sin un cuchillo afilado porque va a renegar. Ese es el primer paso. Entonces, esto yo lo voy a hacer después, pero le voy a ir mostrando para ganar tiempo lo que hacemos. Agarre un papel de film. Uno, dos. Ponemos ahí.
va a ir arriba y ahora lo vamos a, sin que se rompa la carne, para un poquito de color y darle un toque distinto, le puse 4 fetas de morrones rojos. No son picantes, son dulces. Un poco de panceta, bacon. Le vamos a poner uno, vamos a poner dos. Este usted se lo pone lo más tostadito que pueda, digamos. Porque si no lo tuesta bien al bacon, una vez que lo ponga aquí adentro, si lo pone crudo y enrolla la carne, cuando vaya al horno no se le va a cocinar el bacon crocante, digamos, al 100%. Le va a quedar como medio gomoso, así como grasoso, difícil de masticar, que parece que uno estuviese comiendo un chicle. Bueno, entonces la solución está en hacerlo primero, freírlo así en un sartén, y después lo pones ya casi terminadito. Y ahora le vamos a poner las ciruelas sin carozo. También llamadas guindas o guindones. Guindones le dicen en Perú. Guindones, ok. Mi esposa le llama guindones y ella las probó y dice que están súper buenas. Ojo con esto, no se pueden comer mucho porque lo va a mandar al baño. Mire que esto es un, ¿cómo se dice? Cuando afloja un poco. Laxativo. Medio como laxante, ojo, con las ciruelas desecadas, ¿sí? Y lo que hacemos ahora va a ser darle la enrollada, apretándolo un poquito para que no se escapen. Y si se escapan, las metemos de nuevo para adentro. Ahora lo vamos a amarrar. Okay. O, como dicen en otros pagos, lo vamos a atar. Atar, lo okay. Vamos a cinchar. Ok. Y ahí lo vamos llevando, gente. Bueno, familia, aquí tuvimos la gran sorpresa porque yo pensé que eran dos lomos que venían en los paquetes, uno en cada uno, pero resultó ser que venían dos en cada paquete, o sea que hemos terminado con 4. Uh-huh. Ahora van a ir a la heladera esta noche y mañana los vamos a cocinar. Van a agarrar un buen sabor, tienen todas las especias estas de romero, tienen ajo, tomillo adentro, sal, pimienta, los pimientos rojos, el bacon, un poquito de azúcar morena. Primera vez que los vamos a hacer, no lo hemos hecho antes, y por supuesto tienen las ciruelas también, ¿no? Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es la salsa que va a acompañar a este plato. O sea que eso ahí vamos a cocinar. Uy, cómo se ha alargado la nevada, mira, Audrey. Está cayendo, pero tupido está cayendo, ¿eh? Así que vamos para aquel lugar y vamos a empezar a hacer esa salsa. Yo sé que la gente es curiosa de cómo es la vida en Canadá y todo el tema relacionado, qué tan buena es el confort adentro de las casas. Y hoy se da justo la oportunidad, que afuera está nevando, debe estar haciendo como 6, 7 grados bajo cero, pero aquí adentro donde estamos nosotros, les quiero mostrar algo. Miren esto. Orquídeas. Las orquídeas han florecido. Y aquí vienen 2, 3, 4, y esta otra ya está alargando los capuchones. 1, 2, 3, 4 flores van a salir acá. ¿Qué les dice eso? Que una planta como la orquídea, que vive en los trópicos, está feliz y florece adentro de una casa canadiense en pleno invierno, cuando afuera está nevando y está haciendo ahora 7 grados bajo cero, pero puede estar haciendo 20 bajo cero, y estas igual aquí están perfectas, ¿no es cierto? Así que vamos a hacer la salsa. El segundo paso. Y como ustedes ya saben, cada paso yo me tengo que refrigerar un poco, hidratar, ¿no? Inspirar. Qué rico el vinito patagónico. Entonces ahora vamos a hacer la salsa de ciruela. Un poco de aceite de oliva. Ahí va. Un pedazo de mantequilla, más o menos, a ojo. Me está yendo. Yo estoy utilizando 2 cebollas medianas. Puede ser una cebolla grande, o si usted quiere menos cebolla, le pone menos cebolla, ¿sí? Vamos a agregar el ajo, más o menos unos 8 dientes de ajo. Yo le agrego un poco más porque, como ya les digo, el ajo acá tiene poco sabor. O sea que siempre tratamos de incrementar un poco la cantidad, pero usted le agrega más o menos, si tiene ajo fuerte en su país, le agrega eso, unos 6 dientes de ajo. Ahora le agregamos las ciruelas desecadas sin carozo. Acuérdense, siempre sin carozo, ¿eh? Más o menos una taza que le va a agregar. Aquí le agregamos el azúcar morena, más o menos media taza. Más o menos
una taza de vino. Esto ya es una taza. Caldo de pollo, una taza. Ok, ahora a fuego lento lo vamos a dejar que se reduzca, por lo menos 50%, y después vemos cómo va. Y si no se ha reducido lo suficiente y usted lo quiere un poquitito más pesadón, le podemos poner un poquitito de fécula de maíz, ¿sí? Para hacerlo más, más heavy, más pesado. Entonces vamos a ver qué pasó con esto, porque le agregué un poco de sal y le puse 1/4 cucharita de rocoto peruano, ají. El que pica. El que pica rico, ¿eh? Pero ojo, 1/4 cucharita nomás. Usted le agrega, si le gusta picante, le agrega, si no, no le agrega nada. Lo arregló un montón. Le faltaba ese ping, ¿no es cierto? Mire cómo quedó. Wow. Ok. Yeah. Mañana se trata nada más que de calentarla y yo me tengo que ir al parque a sacarlo a este... Me está llamando para ir a jugar al patio. Ya, yeah. Estaba esperando ahí unos momentos atrás. Me mira los pies a ver si tengo puestos los zapatos. En lo primero que mira cuando entra así, que de a través del vidrio, a ver si tengo puestos los zapatos. Si tengo los zapatos, él sabe que voy a salir a jugar con él. Así que quizás en lugar de llevarlo al parque, salgo a jugar atrás un poco. Ya. Yeah. Todo está jugando solito. Ya vio los zapatos. Se viene el momento. Toguch sabe. ¡No! ¡Oh, apúrate! Dice. ¡Apúrate! Zapatos. ¿Es esto lo que querés? ¿Los zapatos? ¿Me pongo los zapatos, papá? Vamos, Toguch. ¡No! ¡Hoy! No, no, vamos, no, afuera, no. Togo. ¡Afuera! A ver. Déjame poner los zapatos, Togo. Ok, ok. ¡Qué emoción, Togo! A ver, Togo, ¿estás listo? ¿Estás? Va, Oh, tiene 3 pelotas y no quiere soltar ninguna. ¡Qué viento! ¡Ay! Ok, ahí va. ¡Oh! ¡Muy bien, Togo! ¡Ay, Togo! ¡No me muerdas a mí, ¿eh? ¡No seas bestia! Hace varios días o semanas que no nieva, por eso Togo está tan emocionado, sí. Hoy que finalmente volvió a nevar. Está cayendo, ¿no? Linda la nevada. Ya. Yo salí con el... Con el mandil de con cocinero. Con el delantal de cocinero, nada, no importa. Pero el Togo no se hace esperar, él, ¿eh? No se hace esperar. A ver, Toguch, a ver tu cara. Togi, ¿te haces esperar o no te haces esperar? Oh, ahí está la pelota. Amigos. Amigos. ¿Qué quieres? Qué desesperado, Togo. Hey, buenos días a todos y bienvenidos al video navideño, ¿no? Número 2. La continuación. La continuación. Sí, señores. Feliz Navidad, familia. Hoy seguimos con la tarea de preparar la comida navideña. Uh-huh. Les explicamos qué es lo que vamos a, uh-huh, a tener. Uh-huh. De entrada. De entrada. A ver, ¿con qué largamos? Ok, para la entrada vamos a hacer spanakopita, que son unos triangulitos de hojaldre rellenos con espinaca y queso. Esto ya viene hecho, así que súper fácil, lo metemos al horno y listo. Eso no lo hemos manufacturado nosotros, no. Lo compramos así porque nadie... nos complicamos con la parte principal de la cena, uh-huh, pero las cositas así más pequeñas como que nos gusta... Hay mucha variedad y es siempre lindo probar algo, ¿no? Sí. ¿Y después? Y después vamos a hacer unos bagels con queso crema y encima le vamos a poner salmón ahumado.
que también ya viene cortado, fileteado, muy fácil. Y por supuesto tenemos los lomos con ciruela, arrollados de, de ciruela, y para acompañar esto vamos a hacer un arroz chaufa. La salsa de ciruela también ya la terminamos, está hecha. Después le vamos a mostrar cómo quedó. Y los postres que aún no hemos mostrado, bueno, esos también son comprados. Sí. Son un par de lindas tortas, ¿no? Que ya las van a ver también en el video. Y acá tengo un amigo, un regalo que recibí. Un muchacho que le ayudé un poco a hacer unos trabajos, estaba él atrasado. Y me trajo de regalo. O sea que... Sí, este es importado de... Escocia. Esta cosa seria, esta cosa buena, ¿eh? A ver qué gusto tiene. ¿No quieres el vasito para whisky? ¿Lo tenés? Como tulipán. Venga. Lo tengo. Traiga, señora. Me llama la atención que no tiene el gotero. Está el pico abierto. Parece ser que los que toman esto les gusta que caiga pesado de la botella nomás, ¿no? Esto también vino de Escocia. Ok, vamos probando el escocés, a ver qué tal. Oh, este tiene 12 años de... ¿Añejo? De añejamiento. En barriles de sherry y de bourbon, ok? Y después los terminan en barriles de roble. Un sabor bien particular, de verdad. Está muy bueno, ¿querés probar? No. No te gusta a vos, ¿no? No me gusta. El aroma está lindo, pero sé que no me va a gustar. Tengo que tener cuidado porque son las 10:30 de la mañana y lo único que tomé hasta el momento es un café. Un café con leche. Ojo, sacalo de ahí porque me manda para el otro lado y después no podemos cocinar. Ahí Eso está. Fue una pequeña degustación. Sí, entonces vamos a empezar. El primer paso en este momento va a ser darle una dorada a los solomillos de estos de cerdo. Los vamos a poner en un sartén con un poco de aceite, un poco de mantequilla, los vamos a freír para que por fuera agarren esa costra doradita linda, ¿no? Y después van a ir al horno. Estamos tratando de avanzar lo más posible ahora antes de que llegue el resto de la familia, especialmente Sebastián, que cuando llega ese se acaba todo porque hay que andar atrás cuidándolo y quiere acción, quiere que lo pase. Así que bueno, vamos a hacer lo más posible ahora. Así que bueno, me termino de tomar el whiskacho y nos vamos ahí a hacer esta carne. Entonces, ahora vamos avanzando con nuestro, bueno, no sería plato de entrada, ¿bocaditos? Bocaditos. Bocaditos, ok. Tipo el canapé. Canapé, Esto, a ver, ¿de dónde viene esto? Panacópita. Ok, esto es made in Canada. Ok. Es producto canadiense. Pero receta griega. Sí. Y viene ya en triangulitos, está todo cortado, solo hay que meterlo al horno, muy fácil. Panacópita. Al horno, gente. Al horno. 15 minutos a 350. Sí, y a mitad de camino damos vuelta las bandejas. Ya. Esa viene abajo y esta viene arriba. Para que las dos salgan doraditas. Exactamente. Y eso es para como una picadita de entrada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un poco de queso crema. Le hemos puesto los cebollines. Va a llevar alcaparras. Y va a llevar dill, que se llama en español enelo, ¿cómo es? Nos acaban de decir. Algo por el estilo, ¿no? ¿Enelo? Enelo. Entonces, esta mezcla, que va a ser la base, y también tiene un poco de una mayonesa con jalapeño, un aioli tipo jalapeño. ¿Okay? Y eso va a ir encima de los bagels, que vamos a cortar por la mitad. Y luego el salmón ahumado encima. Otro plato para ir picando. Sí, de entrada. Bagels al horno, los vamos a tostar. Estos son los bagels que van a ir con la crema esta que hicimos recién y el salmón ahumado. Pero primero lo vamos a tostar un poquitito porque como es un pan un poco medio como pegajoso, necesita tener un golpecito de calor para que se ponga un poquito más crocante, ¿sí? Así que al horno.
medio mordido, pero ahora lo vas a probar en cámara, ok. Agarra otro. Familia, ¿están ahí todavía? Ahí sí. No los veo. A ver, ahí están, sí. Un traguito de vino para darle energía y vamos a probar esta. Aunque todavía está un poquito caliente y como adentro tiene un poco de queso, ¿no? Allá hay uno que se quemó los labios. A ver. ¿Qué es lo verde? ¿Qué verdura es? Es espinaca. Está bien bueno. Como no desayuné, no hay nada que nos salve esto. Quema, vamos a refrescar. Ok, y con eso podemos seguir avanzando en la cocina. Ya tienes las fuerzas. Muy bien. Okay, sale el pan y entra la carne, ¿no? Sí, vamos a meter este... A ver, tengo que hacer un pequeño movimiento acá. Va a entrar el cerdo al horno. Más o menos una taza de vino blanco. Un poco de caldo de pollo. Estos van a cocinarse más o menos unos 45 minutos. La mitad del tiempo lo voy a cocinar así, afuera, ¿ok? Para que agarren ese doradito, ese secor. Y después, a mitad de camino, le voy a sacar la rejilla y los voy a poner en el jugo. Pero de todas maneras, los voy a tapar un poco de entrada para que no se me quemen. Porque como ya están, los he freído un poco y ya tienen como una costrita, entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Una vez que sacamos esto, lo único que queda es hacer el arrocito chaufa, que eso se hace en el acto porque ese arrocito tiene que salir súper fresquito, ¿no? Aquí ya tenemos picado para el arrocito chaufa, ¿no? Ahí tenemos el jamón, tenemos el cebollín, tenemos pimientos rojos y cebolla. Ok, estamos avanzando con el arroz en la cocina. Sí, el arrocito, los ingredientes para el arroz chaufa. Aquí estoy friendo la cebolla, el ajo y los morrones, los peppers. Ya están más o menos a punto. Ahora le voy a agregar el jamón cortado en cuadraditos. Hacia el final, ya cuando esté todo, se le agrega la cebollita de verdeo para que no se quede toda... El huevo ya lo tenemos listo. Ok, o sea que después, una vez que se hace el arroz, todo esto se le incorpora al arroz y ahí ya tiene entonces un lindo arrocito chaufa. Ok, entonces ahora vamos a ir sacando la carne. Ya tiene que estar esto. Sí, voy a apagar esto. Wow, miren eso. Oh, todo está afuera. Largo todo. Wow, ok, eso ha salido muy bien. Cada pedazo tiene su ciruela. Claro, de eso se trata. Ok, mostremos quién llegó. ¡Simi! ¡Hola, Simi! ¡Hola, familia! ¿Cómo está el Simi? ¿Quién llegó? Se vi el abuelo. ¡Qué lindo! ¡What a nice smile! A ver, vamos a ver el arbolito, se vi. Míralo a Togo. Es uno. Míralo a Togo, Sebastián. Miren. Ahí era Togo cuando era bebito. Togo de 4 meses, ¿no? Sí. Ahí está Togo. ¿Qué pasa que estás pensativo? ¿Nunca viste nieve? ¿Está todo nevado afuera? ¿Está todo nevado, che? ¿Qué pasa? Está resfriadito por eso. Todavía sigue resfriado. Ya. Togo, ¿quién ha llegado? ¿Por qué tan emocionado? ¿Qué te pasa, Togo? ¿Quién llegó? Llegó Danny, ¿no? Llegó Danny. Oh, wow. Ahí viene tu banana. ¿Vas a comer banana? ¿Vas a tomar vino? Ok, entonces tenemos la familia acá para comenzar el almuerzo y hoy mi mamá va a hacer la bendición navideña para nosotros y para ustedes mirando también. Solo falta Anthony porque no se siente bien, le agarró un virus. Un virus de 24 horas, o sea que no pudo venir. Y el otro amigo Samuel está en...
En Nuevo Brunswick. Sí, Nuevo sí. Brunswick. Yeah. Entonces somos más o menos un grupo chiquito. Este es el grupo que tenemos bueno, hoy. Bueno, igualmente nos reunimos con mucho cariño, nosotros aquí en familia y nosotros con ustedes donde se encuentren en sus hogares. Y mi esposo me pidió que los salude por estas Navidades. Yo lo que siento en mi corazón de decirle a ustedes en estos días es de que es una cosa muy especial. Navidades es algo para algunos muy emocional, pero tiene un sentido más profundo que las emociones que a veces tenemos que pasar. Y el sentido es de que celebramos en estas fechas el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, en su primera venida aquí a la tierra. Y justamente celebraba el otro día leyendo un artículo sobre su nacimiento, ¿no? Que Jesús es el Salvador de la humanidad. Así que eso es lo que celebramos en familia, celebramos con ustedes, de que hay tiempos que han sido difíciles, pero siempre mantenemos la esperanza de que las cosas van a cambiar. Y nuestro saludo en estas fechas es que ustedes pasen con mucha armonía en la familia, los amigos, los que están en compañía, los que están solos, que sean bendecidos con mucha paz, que la paz de Dios esté con ustedes, les dé ánimo y les abra puertas nuevas en sus vidas para que venga algo nuevo con este año que viene, ¿no? Algo que los saque de la situación en la que se puedan encontrar, tanto sea material como física o financiera, ¿no? Que la ayuda de Dios se haga presente en este año en cada uno de ustedes, que puedan salir adelante de toda situación donde ustedes tengan una necesidad. Yo le pido a Dios de que supla esa necesidad en sus corazones, en sus vidas, en sus familias. Con eso los bendecimos en estas fiestas. Gracias, mami. Amén. 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 Y ahora a comer. Probando. Salute. Salute. Tenemos un Cabernet Sauvignon. Salud. 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 You're empty. Yeah. Yeah. Okay. Está, gracias. A ver. Este es californiano, ¿eh? Californiano. Sí. Okay. Paso Robles. Paso Robles. ¿Qué pasa, Sebin? Un Cabernet Sauvignon. Suavecito. Muy bien. No está mal este vinito. Okay. Se deja tomar. Se deja tomar. Voy a servir los platos entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo ahí los dos? ¿Qué están haciendo? Togo, ¿estás nervioso, Togo? ¿Besitos? ¿Das besitos? ¡Oh, besitos para Sebi! ¡Me está metiendo la lengua en la boca, Togo! Lo voy a ahogar. Ok, entonces recién terminamos de almorzar y ahora el pequeño Sebi va a abrir sus regalitos de los abuelos. A ver, ¿qué le tocó este año? ¿Qué le compraron? Oh, ¿qué le habrán comprado? Toguchi, qué bonito. ¡Está! ¡Reno, Togo! A ver, Sebastián. No lo rompas, Togo. No. ¿Qué pasó, Togo? What's in the bag? Sácame la media. Saca la media, Togo. Tira. Tira, Togo. Tira. ¡Wow! Ok, una media para Togo. Y a ver, para Sebi, ¿qué es? Una pelotita. Oh, Togo va a quedar jugando con esta también. ¿Este? Sebastián, ¿este? ¡Wow! Toro. ¿Este? Toro.
Thank you so much for the guests. Thank you so much. Oh, oh, se escapó la pelota. Una, dos y tres. Hey, how's it going? Yay! I just filmed something for you to see. Uno, dos, tres. ¡Feliz Navidad! ¡Familia! Aquí estamos de regreso. Al día siguiente, nos cuesta terminar los videos el mismo día, especialmente si hay visita en la casa, porque... No, lo que pasa es que llega el Sebastián, sí, y nos da vuelta a la casa. Habíamos empezado el video con todo prolijito, todo arregladito, cada cosa en su lugar. Uh-huh. Y llegó Sebastián y la casa quedó pata para arriba. Así que entre él y el Togo, que quiere jugar con él, ¿no? Sí, ya. Le está enseñando a jugar Togo. Le trae la pelota y se la tira para que la agarre y el otro se la empieza a alargar. Así que quedó la parte de la despedida. Así que la hacemos hoy. Yo acabo de llegar y le dije a Audrey, bueno, me baño rapidito y vamos a hacer la despedida para que no quede todo esto pendiente. Y de paso también les mostramos los postres de cerca, porque al final... No sé, comimos tanto que medio como que nadie estaba interesado con los postres ayer. Esta se llama la torta de terciopelo, ¿no? Red velvet o terciopelo rojo. Y ese es un pie de... Es una tarta de chocolate con frambuesas encima y es una linda combinación. Sí. Uh-huh. Sí, ayer quedaron todos bastante satisfechos y al final no pudimos hacer esta parte del video. Uh-huh. Pero bueno, ahora la estamos haciendo, no hay problema. A ver. Probemos. El tuyo también tiene cheesecake en el medio. Sí, tiene torta de queso en el medio. Ya. Yeah. Esta está buena, ¿eh? Es algo nuevo. En vez de ponerle una crema o un mousse de chocolate en el centro, ahora le ponen una capa de cheesecake. Lo he empezado a ver en el mercado. ¿Y qué vendría a ser el terciopelo? Son como unos granitos que están pegados, ¿ves? Como que se separan. Y la torta es roja, no es chocolate, no es vainilla, está teñida. Está pinturrajeada con algo, ¿no? ¿Qué será? Sí. No sé. Porque esto no es hecho en casa, esto es comprado. Uh-huh, uh-huh. Entonces, los queremos saludar a todos, familia. Les queremos desear nuevamente que pasen una muy feliz Navidad. Un año un poco difícil, otra vez nos tocó, pero bueno... Esperemos que poco a poco las cosas se puedan normalizar. Uh-huh. Ayer estábamos justo acá en la reunión y mi esposa y yo teníamos la cita para ir a darnos la tercera dosis de la vacuna, el refuerzo que lo llaman, el booster. Y nos fuimos aquí a la farmacia a unas 5 cuadras de la casa, 15 minutos nos dieron el booster. Pero bueno, esperemos que la situación se normalice, así ya se puede empezar a pensar un poquito a más largo plazo. De momento, otra vez aquí, la situación está como medio delicada. Ha sido lo que nos ha tocado a todos este año y esperemos que el año que viene podamos salir de todo esto. Y bueno, les agradecemos por haber compartido este día con nosotros aquí en familia. Esperamos que lo hayan disfrutado. Enviamos nuestros saludos, una feliz Navidad. Sí, y un feliz Año Nuevo. Ya vamos a tener otro video para Año Nuevo. Vamos a hacer una cocinata más antes de que termine el año. Exacto. Y estamos tratando de que este video lo puedan ver el día de Navidad.
Sí. Que se ha publicado el 25, ¿no? Ya, sí que me voy a poner a editar. Rapidito, tiene que meterle a full order porque así nomás. Hoy ya es 20. 20. El lunes 20, ¿no? Sí. O sea que se nos viene encima rapidito. Uh-huh. Y bueno, los dejamos con esto, familia. Uh-huh. Nuevamente, gracias a todos por seguir el canal. Gracias a todos aquellos que escriben, por los lindos comentarios que nos dejan. Sí, esperamos que en el próximo año podamos seguir creciendo, y si nos siguen acompañando y se sigue sumando nueva gente, hay muchas cosas lindas planificadas, así que nos vamos a divertir todos juntos, ustedes y nosotros también. Así es. Y ustedes saben, todo lo que nosotros hacemos lo llevamos a ustedes con nosotros y los incluimos, o sea que ahí está la cosa. Queremos que se sientan que son parte del grupo, de la familia, todo, uh-huh, todos unidos, ¿sí? Yeah. Así que bueno, nuevamente, feliz Navidad a todos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.